Poca afluencia de ciudadanos para realizar sus trámites de matriculación y revisión vehicular encontramos en el centro de revisión del Inca, ubicado en el norte de Quito. Entre ellos está este hombre, quien debió realizar el trámite en marzo. ¿Por qué no vino? Por falta de presupuesto. Se pagó ya la multa. Si es que no se cumple con lo que es, se tiene que pagar, está bien. Él es el dueño de uno de los 100.000 vehículos que no ha pasado esta revisión, pese a que solo quedan 2 semanas para que culmine este año. Quienes no hicieron su revisión en el mes establecido deberán pagar una multa. De $25 para las personas que no hayan matriculado el vehículo en el mes que le corresponde, $50 de multa por convocatoria para aquellas personas que no se presentaron a lo largo del año fiscal a lo que es revisión técnica vehicular. Para lograr que la mayor cantidad de vehículos se matriculen antes de que termine 2021, se amplió el horario de atención en los centros de revisión hasta las 18:30. Internamente nosotros nos quedaremos con el personal de los centros hasta terminar con el último usuario que estaría en las instalaciones. Aproximadamente estaríamos logrando hasta las 20 o 20:30, dependiendo la afluencia de personas, y es importante recalcar con su cita previa. Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Tránsito y sus 6 centros de revisión y matriculación vehicular atenderán solo hasta el 29 de diciembre. Hasta el momento, alrededor de 386.000 autos han sido matriculados. Fernanda Ceballos, 24 horas.